Ok, chicos, es tiempo de hacer algo que me han pedido por literales años. Creo que decir que me lo han pedido por más de un lustro ya no es exagerar. Hacer un versus entre el Batman y Batman el Valiente. Vaya nombres cuando los dices traducidos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Ok, empezando con el apartado animado, ya lo he dicho, The Batman se ve bastante mal. Hay cosas que simplemente no entiendo, como poner una gárgola jorobada y decir que es el Guasón, y para colmo ponerle un diseño tan tosco y pretender que sea un personaje súper ágil y hábil en combate. Una Harley Quinn y una Gatubela que tienen básicamente el mismo diseño y que se ve horrible, con orejas como de ratas y un fetiche sadomasoquista con Bane, el Acertijo y otros villanos. Eso sí, la serie fue mutando y cambiando cuando se presentaron personajes de la Liga de la Justicia y demás. Bueno, a eso se les trataba mejor y la acción era fluida y dinámica. Sin embargo, no era una serie que se caracterizara por verse bien. The Batman, Batman el Valiente, estaba completamente en el otro puesto. Esta tenía una animación más infantil. De hecho, la primera vez que lo vi, creo no soy el único, me dio la impresión de que fueran como figuritas de Fisher-Price. De hecho, me costaba mucho trabajo pensar que eran personajes, sino algo así como pequeños muñequitos que estaban en pantalla actuando. Y además tiene un problema: la acción a veces está muy cortada. Tiene cierta maña de copiar o imitar a la serie de Adam West con los letreros de onomatopeyas y demás. Sin embargo, cuando quiere hacer la acción, bueno, sin lugar a dudas puede lucirse bien. Tiene un diseño bastante retro. Por ejemplo, aquí Gatubela usa el vestido morado de la Edad de Oro y cosas por el estilo. Y en general es una serie bastante extraña, sobre todo porque mezcla la Edad de Oro con tiempos más modernos, pero en general puedo decir que cumple mejor su función. Hablando del mejor Batman, esto es muy difícil de llevar. The Batman, bueno, tenía o le daba mucha importancia a Bruce Wayne, al menos al inicio. Veíamos a un Batman más jovial, de hecho era obvio que querían imitar Batman del futuro. Veíamos a Batman con su amigo negro jugando al básquetbol, intentando tener citas de manera un poco más seria y no solo por su fachada. Y de hecho su desarrollo con Robin es de los mejores. Vimos más cómo se ve reflejado en Dick y por qué le tiene tanta empatía. En Batman el Valiente nunca vemos realmente a Bruce Wayne. Creo que a duras penas se le menciona en unos cuantos episodios, y la única vez que recuerdo que lo veamos es la vez que tiene que confrontar a Joel Chill. Además, el Batman empieza con una temática del detective urbano y va subiendo y escalando hasta que Batman tiene que ayudar y enfrentar metahumanos. Batman el Valiente derechamente empieza con un episodio de Batman en el espacio, en una aventura con Jaime Reyes, Blue Beetle, que de hecho es una historia que pudo haberse contado únicamente con Blue Beetle, sin Batman, cambiando un poco el guión. Tanto es prueba de ello que parte de ese episodio inspiró, o bueno, se maneja también en la película de Blue Beetle y posteriormente en Justicia Joven. Pero bueno, el caso del asunto es que aquí vemos a un Batman mucho más metahumano, mucho más endiosado, combatiendo en el espacio, combatiendo metas, combatiendo conejitos invocados por el hombre calendario, endiosado por el poder del batimito. Y creo que muchos aquí se estarían bajando del carro, pero de hecho la serie se justifica a sí misma con una meta referencia diciendo que Batman ha existido por décadas, ha pasado por mil transformaciones a lo largo de las eras de los cómics, y que esas historias tan WTF, bueno, son tan válidas como las más serias porque representan la Edad de Oro y la época más campi del personaje. Y no lo digo yo, prácticamente estoy citando palabra por palabra lo que los creadores de la serie dijeron a través del batimito. Y saben que eso es verdad.
verdad, porque aquí pudimos conocer viejas aventuras de Batman con Kamal y otros personajes. El caso del asunto y a lo que quiero llegar es que aquí Batman es un pequeño dios saliendo de mil situaciones con ingenio y el poder del guión, pero de una manera más ingeniosa que Deus Ex Machina. Pero de nuevo, de Bruce Wayne y del detective urbano no hay mucho que decir. Dependerá de cada quien cómo quiera ver a la serie. Algunos les gustará más lo terrenal, otros estarán de acuerdo con cómo Batman el Valiente iba por un camino diferente. Yo lo dejaría a gusto del cliente. Hablando de villanos, bueno, ambas series tienen cola que les pisen. Batman el Valiente tiene villanos más que nada episódicos, y los villanos pueden ser desde el Sindicato del Crimen de la Tierra 3, villanos clásicos de Batman como el Guasón o Gatubela, o villanos de otros personajes como The Blue Beetle y demás. Mientras que el Batman bueno esta siempre maneja casi enteramente personajes del mundo de Batman, pero reinventados. De hecho, intenta emular a Batman del futuro con versiones más actuales, entre grandes comillas, de personajes clásicos, pero ambas series pecan de poca profundidad. Por ejemplo, en El Batman el Acertijo, sadomasoquista no tenía mucha motivación. De hecho, se nota que al público no le gustó, porque después de la primera temporada desaparece casi por completo. Regresa en la cuarta temporada para tratar de justificar su origen o darnos una historia de origen, y después no lo volvemos a ver. Bane creo que solo aparece en un episodio y después solo es un personaje de fondo, y es bastante malo, no tanto como el Bane de Batman y Robin, pero ahí se las van dando. Sin embargo, de vez en cuando tiene personajes interesantes, sobre todo el Pingüino, que es el que más desarrolla. Sin embargo, se queda corta. Batman el Valiente, bueno, es mucho más episódica incluso. Sin embargo, sus villanos, cuando lo pretenden, sin lugar a dudas, pueden ser intimidantes o dar mucho más pelea. De hecho, aquí vemos a personajes de como Etrigan, el demonio y demás siendo antagónicos, y aunque no es por mucho, creo que Batman el Valiente gana. Y ahora, hablando de secundarios, ahí sí, Batman el Valiente arrasa con The Batman. En The Batman me gustan algunas cosas, como que Alfred es mucho más útil, no es solo una figura paternal, está ahí para ayudar a Batman y aconsejarlo de manera mucho más activa. The Batman ningunea muy feo a Batichica, ya que aunque aparece antes que Robin, de hecho una temporada antes, en los episodios que aparece son pocos a lo largo de la serie. En la última temporada aparecen solo 3 episodios. Nunca la vemos casi entrenar o tener mucho desarrollo con Batman. La serie incluso hace chiste de eso, mostrando que ella está celosa de Robin. Robin sí tiene un mucho mejor desarrollo, y ya lo dije en su reseña, me encanta cómo tratan al personaje creando su relación con Bruce. Sin embargo, la serie llega hasta ahí. De vez en cuando meten un personaje, pero este queda de lado, como por ejemplo Bennett, el amigo de Bruce, que tiene una buena trama volviéndose Clayface y después se olvidan de él, igual que la detective de las primeras 2 temporadas. The Batman trata acerca de los personajes secundarios. Comete horribles atrocidades, eso hay que decirlo, como humillar tremendamente a Aquaman. Sin embargo, Blue Beetle, Plastic Man, Flecha Verde tienen mucho desarrollo, mucho tiempo en pantalla, y aunque la serie es episódica, estos personajes secundarios sí van teniendo tramas, creciendo a lo largo de los episodios y mejorando o empeorando dependiendo de cómo sea su relación con Batman. De hecho, Batman el Valiente trata de este pequeño casting, ni tan pequeño, creciendo con los episodios. Y eso me lleva a hablar de las tramas. Y de un punto muy importante, estas 2 series no tratan de lo mismo. The Batman trata de eso, de, bueno,
del hombre murciélago, empezando como un detective tratando de ser una amalgama que no está muy bien hecha de Batman de Bruce Timm mezclada con Batman del futuro, para después terminar siendo una pequeña liga de la justicia ilimitada, mientras que Batman el Valiente es 100% una serie del universo DC, más que nada de la edad de plata y oro, de quizás toda la continuidad original pre-crisis, con Batman con telón de fondo. Me da la impresión que muchas de estas cosas eran para DC Showcase o cosas así, que no podían meter de otra manera, o quizás pensaron que no se iba a vender y simplemente agregaron a Batman. Pero cuando se lo proponen en serio, esta serie te da sorpresas. Por ejemplo, el episodio de la invasión de Starro, donde el personaje de más relleno que se dedica a fusionar animales, de pronto salva el día y un don nadie que no conocías y quizás nunca vuelvas a ver, y de hecho sí creo que no lo hemos vuelto a ver, se sacrifica y su muerte te duele. Bueno, ahí te das cuenta que le están poniendo considerable empeño a esta serie. El viaje a la Tierra 3 y posteriormente el regreso con Batman teniendo que limpiar su reputación porque el búho la arruinó mientras él estuvo en otro planeta, también son cosas que, bueno, se llevan de calle a The Batman. De hecho, como comentario muy personal, me dio toda la impresión de que algunos episodios, sobre todo ese de Tierra 3 en la primera temporada, eran cosas que habían pensado para el Batman, pero al final las descartaron y las reciclaron. Miren, si tengo que dar un veredicto, creo que lo estoy dejando muy, muy en claro. Batman el Valiente se me hace mucho mejor que el Batman. El Batman es una serie irregular, buenos episodios, episodios de relleno, aunque no tiene uno malo. Sí, unos como que, ¿quién tiene hambre? Eso es lo que puedo decir de esa serie. Y se nota mucho que no tenían una idea clara. Empiezan con el detective urbano, después se van a lo meta, después es la Liga de la Justicia Ilimitada. No sé cómo haya ido el rating, pero me da la impresión de que les dio muchos tumbos y tenían que ir virando para mantenerse a flote. Batman el Valiente tiene muy claro hacia dónde va, y a pesar de su apariencia simplona, te puede dar unos momentos que te dejan así de wow. Además, su ambiente más caricaturesco sirve para presentar cosas que no se podrían en ninguna otra parte. Claros ejemplos son el episodio del Music Meister, el maestro de música, que no se podría haber presentado en otra serie de DC, y que a pesar de que sí, no puede ser menos serio ni queriendo, sí es un gran episodio que muestra mucho de lo campi que era la Edad de Oro y que a su manera es agradable de ver. Realmente me gustó ver así a los héroes. Y además, lo más importante, con Batman el Valiente conoces a infinidad de personajes, historias antiguas de DC, y sirve como un pequeño manual para adentrarse en este mundo. Hay gente que aquí vio a Blue Beetle por primera vez, o a Katana, ya a los Outsiders, eso lo pone muy por encima de The Batman, que por millonésima vez se nota que es una serie que nunca estuvo del todo segura dónde quiso ir. De nuevo, no pretendo decir que si te gusta más el Batman, tienes mal gusto. Las dos series son buenas, pero son cosas muy diferentes, y a la larga, evaluando lo que te dejan una vez que acabas de verla, Batman el Valiente gana de calle. Pero bueno, chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés, a Laina, Gabriel Oscar, Lemos Gonzalo, Paredes Samuel, al Dr. Richip, a Alex Zúñiga, Scarlett Von Fenrel, a Baracón 80, Rómulo Pinzón y a Luis Guillermo López por ser miembros del canal de nivel Teen Titan, Linterna Verde y Liga de la Justicia, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto, chicos, díganme ustedes qué opinan, cuál es su favorito, ¿están de acuerdo conmigo o les gusta más el Batman? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si este video les gustó, den like y compartan. Y si llegaron hasta aquí,
Déjenme un comentario con la frase Sindicato del Crimen y cuando lo vea les daré un corazoncito. Ahora sí, yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.